para este año. Recién acabamos de ver un equipo en parte con una base que ya tenía y con nuevas incorporaciones, y realmente hay una muy buena impresión desde la tribuna, desde la platea, de lo que hemos visto en este partido con Cerro. Sí, la verdad que bueno, como bien dijiste, había una base, ya los chicos que se incorporaron sabían dónde venían, teníamos la posibilidad de ya conocerlo a Leandro Figueroa, también a Adrián de León, que en un caso particular es amigo, y bueno, gracias a Dios, casos puntuales ellos dos, porque hicimos la primera parte. Creo que los otros chicos también que se han incorporado lo han hecho de la mejor manera. Ojalá Dios quiera que podamos repetir lo que hicimos los primeros 40 minutos ante un rival muy exigente, muy duro, donde pudimos ser muy contundentes, donde tuvimos llegadas y las pudimos completar, donde estamos muy finos a la hora de definir, que eso es muy importante, así que a seguir por este camino, otra no queda. Y realmente, para el que no conoce, estamos hablando del equipo que salió tercero detrás de Peñarol, Nacional, y después ellos. Estamos hablando que la medida de Cerro es un equipo de primera división. Sí, sí, obvio. Aparte, como bien recalcaste, son jugadores profesionales, de la primera Uruguay, segundo tercero, son muy aguerridos, con todo lo que eso implica. Así que nosotros estuvimos muy bien, a la altura de las circunstancias y más. Creo que lo hemos superado, sobre todo en el juego y en el resultado, así que eso nos deja tranquilo. Ojalá Dios quiera que en estos días podamos trabajar un poquito más lo que es todo pelota parada, concentración, pero creo que la idea del juego está. Tenemos la ventaja de ya conocernos, así que nada, el viernes empieza la verdad, que es un camino muy duro, y que la vara está alta con nosotros mismos, así que vamos a hacer todo lo posible para pelear el ascenso, que es lo que realmente queremos todos. Bueno, realmente gracias por la amabilidad de siempre. Realmente creemos que Central Córdoba está para más. Hay gente que realmente, de que no es de Charrúa, y sin embargo ha dicho, ¿cómo no? Bueno, el fútbol es así, porque realmente, como le decía yo al Tano Vela, fue un equipo que murió con las botas puestas, ¿no? Sí, seguro, se dio todo. Tuvimos un gol. El año pasado todos nos daban por descendidos, estábamos en la D. Se salió de la D, se clasificó en reducido, se jugó la final, se clasificó a la Copa Argentina. Tuvimos un gol de ascender, pero sobre todo desplegando un buen fútbol, siendo protagonistas, y eso es lo que vamos a repetir. Ojalá Dios quiera que en este torneo, donde asciende uno, donde va a ser más difícil, podamos. Así que Dios quiera que así sea. Bueno, gracias por todo, Renzo. No, gracias a vos. Un abrazo gigante. Gracias a vos.